Episodio 2, nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista, el segundo episodio, señores, bienvenidos. Aquí está Alan García, el experto, y por mi parte Carlos López, el piloto de prueba. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la ropa que la gente necesita cuando se compran la moto y quieren ir a la oficina, están rodando chill por Miami, no tienen que estar metidos en una pista necesariamente o haciendo un viaje largo o una protección loca, ¿no? Sí, efectivamente, como estábamos hablando antes, hay distintos niveles de protección, okay, según el uso que tú le vas a dar a la ropa. Siempre lo hablamos. Uno tiene que comprarse la prenda adecuada al uso que le vas a dar, igual que la moto. Tiene que comprar la moto adecuada para totalmente, el uso que le vas a dar. Totalmente. Entonces, así como hay trajes que se llaman AAA, que es el mayor nivel de protección, que sacrifican confort, movilidad, todo. Todo. En este caso, un traje como este, estamos hablando. Como, esto es un AAA. Cuando uno se pone esto, uno queda así. Y no puedes ni caminar. No puedes ni caminar. ¿Por qué? Porque los protectores son durísimos, todo tiene mayor nivel de abrasión, es que nada más el cuero con lo que tiene adentro mide una pulgada de peso. Totalmente. Pero uno no necesita eso si no es que vas a correr a todo lo que da la moto en una pista. Totalmente. Entonces, existen prendas para otros usos. Okay. En este caso vamos a hablar del uso urbano. O sea, vamos a salir en las motos para Starbucks a tomar un café, como dicen. Lo tenemos. Vamos al gimnasio en la moto. Lo tenemos. Vamos al trabajo. Todo lo tenemos. Entonces, así como está AAA, tiene AA. Los AA son trajes que, aunque tienen bastante protección, sacrifican un poco de protección para la comodidad. Podemos hablar por lo menos del traje que hablamos la semana pasada, el Rally Air. Él no es AAA, él es AA. ¿Por qué? Porque sacrifica un poco de protección para que el piloto pueda pasar más horas. Claro, con el traje. Totalmente, totalmente. Esto que tenemos aquí, nivel A. Nivel A. Una sola A. Una sola A, ¿qué quiere decir? Que va a proteger los hombros y los codos. En cuanto a las chaquetas. En cuanto a la chaqueta. La cadera. Pantalones. Y las rodillas. Caderas y rodillas. Exactamente. Okay. Y además, en los tipos de protectores que traen instalados de fábrica son los más livianos, son los más pequeños para velocidades más bajas. Si esto, para que tenga esta flexibilidad y sea cómodo ponérselo, vas a sacrificar la intensidad del golpe que le puedes dar. Claro, totalmente. En comparación con esto. Totalmente. Que como 2 pulgadas de espesor y totalmente rígido. Ok, ok. Entonces, estamos hablando básicamente, Alan, de que una persona que se compra su moto, que quiere ir a la oficina, que está disfrutándose el paseo del commute, de moverse en la ciudad con su moto y quiere estar vestido de BMW, puede tener la firma BMW y cierto nivel de protección a cierta velocidad. El nivel de protección que necesitas para el uso que para le estás dando a la moto. Exactamente. Claro, no tiene lógica ponerse un traje de carrera si yo lo que voy es ir a la universidad. Totalmente. Me paro en la mañana, agarro mi backpack y me voy para la universidad con un traje de carrera. No, pero es que tampoco te puedes ir sin protección porque tú Totalmente. Vas expuesto a caerte, lo cual quiere decir abrasión, a golpear contra la acera, a golpear contra otro vehículo, lo cual son impactos. Entonces, estas prendas que tenemos aquí tienen protección de abrasión y protección de impacto para las velocidades en las calles de la ciudad. Pasa mucho y me comentan de personas que se compran una moto y bueno, lo primero que tú piensas cuando te compras una moto, el siguiente paso es, bueno, me tengo que comprar un casco, me tengo que comprar una chaqueta. Y la gente se mete en Google, se mete en Internet, se mete en Amazon y compra una chaqueta de Terminator, de Robocop, que queda como una bestia y que probablemente no sea la chaqueta más cómoda. Entonces, lo que pasa en una ciudad como Miami normalmente es que empiezas a usar una chaqueta que te da mucho calor, porque de pronto tienes una chaqueta que está sobredimensionada, a pesar de no ser buena, porque muchas cosas cuando las compras en internet no necesariamente son buenas, y dejas de usar la chaqueta. Entonces ahí es donde viene el golpe y todo esto. Con este tipo de chaquetas, nosotros podemos garantizar de que estamos teniendo la ropa adecuada para el tipo de moto que estés comprando, obviamente. Fíjate, viste con un punto que siempre yo le digo a todo el mundo, la prenda es tan útil cómo la uses, porque tú tienes una prenda de protección que no usas, no sirve para nada. No sirve para nada.
porque guindar en el closet no te va a proteger. No sirve para nada. Entonces, en ciudades como Miami, que hace calor, necesitamos prendas que no te den calor. ¿Te acuerdas que te dije que hay prendas para todos los usos, para todas las condiciones? Ok, aquí tenemos las prendas para todos los usos y todas las condiciones. Les acabamos de sacar lo que es de verano, para cuando hace calor. Así como el traje Air, tenemos la chaquetita de diario también Air. Fíjate, chaqueta de hombre, chaqueta de mujer, la diferencia es el color únicamente. Para uso diario, tú te pones tu camisa de botones y arriba te pones tu chaqueta. Cierre para unirlo al pantalón. Importante que sepan esto, todos los pantalones de BMW tienen este cierre. Muchas personas no saben para qué es, y esto precisamente es para que cuando tú tienes una chaqueta de BMW lo puedas amarrar, y en dado caso de que tú te caigas no se te suba la chaqueta y no y exponga, claro, la piel. Ese problema de exponer la piel. Convierto mis dos piezas en una sola pieza. Entonces, si yo llego a caerme de mi moto, increíble, mira cómo te queda eso ahí, para que no, obviamente no se te levanta la chaqueta, no te rasparía la espalda, ¿no? No te raspa la espalda, justamente. Cuando uno se cae, rueda. Lo primero que rueda es eso. Todas las fotos que tú ves es esto quemado. Es eso quemado. Por sí, eso hacen esto. Igual, ¿por qué ponen los protectores de hombro y codo? Porque son las partes que más se golpean. ¿Por qué ponen el de la cadera? Porque el huesito de la cadera se astilla. Ok. Ese no te lo quieres astillar. ¿Por qué ponen el de la rodilla? Porque cuando uno se cae, el cuerpo pone la rodilla. Totalmente. Igual que los guantes, no salgo sin guantes. Sí, los guantes es algo de las cosas más importantes que uno debería tener puesto siempre, son los guantes. Ok, vuelvo para esta chaqueta. Esta chaquetica tiene instalado el de hombro y el de codo, y tiene el bolsillo para colocarle el de espalda. No lo trae porque son nivelados, pero si tú le quieres subir el nivel, compras la pieza que se vende aparte, que vale nada, no me acuerdo, $50, algo así, se lo pones y va subiendo el nivel de la chaqueta. Probablemente el que compra esta chaqueta no quiere ponerle ese protector en la espalda, porque si quieres ir de tu casa a la oficina, ya empiezas a hacer la chaqueta un poco más pesada, un poco más incómoda. Tienes mayor protección, obviamente, pero bueno. Claro, pero hay mucha gente que lo que hace es que tiene el protector, la usas de diario, sigue este protector, y después el fin de semana... ¿Quieres hacer un viaje más larguecito? Usas y le pones el protector. Buen punto este. Después tienes el bolsillo interno para el celular o lo que quieras colocar aquí, y dos bolsillos para las manos con su cierre. Esta chaqueta es para cuando hace calor, no es impermeable. ¿Ok? No es impermeable. Aquí vas a conseguir este material que es para la abrasión, esto es para que deslice la moto. ¿Ok? Y vas a conseguir que tiene piezas reflectivas para que te vean los vehículos que vienen atrás, aumenta la visibilidad. Totalmente. Este... No, la chaqueta indiscutiblemente está... Sellito de MW, por supuesto. Tiene que llevarlo. La tenemos de hombre en azul, de mujer en verde. Ah, después decirnos cualquier cosa. Después tenemos la siguiente, vamos a hablar de estas otras. Mira, esto es lo que todo el mundo quiere. Esta es la que todo el mundo se compra, porque tiene un look súper más moderno, ¿verdad? También todo esto deja pasar el aire, igual que esta, toda la tela azul deja pasar el aire. En este caso, toda esta tela blanca deja pasar el aire. Tiene sus dos bolsillos laterales, pero viene branded, trae el arruchadito aquí en la manga. Que te da más movilidad. Viene también, como te digo, logo por todos lados, la marca por todos lados, y tiene los colores M. Exactamente. Esta chaqueta indiscutiblemente, por lo que yo estoy viendo y lo que tú me dices que es una de las más vendidas, bueno, es por esta combinación de colores muy llamativo de BMW en la línea M, ¿no? Por los colores M. Yo uso mucho este tipo de ropa, y tiene mucho que ver con la línea de las motos. Si ves las motos de este año y del año pasado, muchas vienen con colores azul y rojo. Siempre esos son los colores de BMW, definitivamente, de toda la vida, pero son los distintivos de los modelos que tienen algo M. ¿Qué pasa? Esos mismos colores, al ser los colores de BMW, los utilizan en el modelo HP o en el modelo Rally, pero
son una marca de la M. Entonces, cuando tú ves un 1000RR, okay, la de carrera, que tiene esos colores, es porque tiene el paquete M. Ok, hablando de la serie M, para los que no sepan lo que es la serie M en BMW es la serie de carrera. Así es. La serie que vas ahí más rápido que el que no está en la serie M, ¿correcto? Cositas que traen, por ejemplo, una moto con paquete M, puede traer la batería de litio. Okay. Entonces ahí es 400 gramos más liviana. Los rines de fibra de carbono, 800 gramos más liviana. Y así, el asiento M tiene menos cojín, es más chiquito, más liviana. Entonces son vehículos más rápidos. Y hay una línea entera que se llama el M1000, que lo hay en R, en WR, y ahora va a salir, dicen, dentro de 2 días, el XR, que son la misma moto que tiene 195 caballos con 205 caballos. Okay. Entonces, el motor tiene los pistones de titanio. M quiere decir de carrera. Perfecto. Entonces, bueno, esta es una de las chaquetas más vendidas acá en BMW. Sí, esta incluso son modelos distintos, ¿no? Aunque si las dos son que dejan pasar el aire, la chaqueta como tal es distinta. Fíjate que esta tiene toda la espalda perforada, mientras que esta tiene el centro sólido. Esta tiene la extensión de protección aquí, mientras que este es más corto. O sea, son dos diseños distintos, pero esta es la más dinámica, pues. Claro, claro, entendido. Y después tenemos Singapur. Vamos a poner este para acá. El suéter Singapur. Esto es un suéter de capucha. Parece un suéter normal. Un suéter normal y corriente. Y corriente. Ok. Pero, ¿oíste? Sí, sí, ya se escuchó. Aquí tiene protección de codos y protección de hombros. Trae su bolsillo como un suéter normal, igualito que el suéter que uno se pone para... Sí, es un suéter bien liviano, bien sabroso. Liviano, no es un suéter caliente, no es para realmente para calentarte mucho, simplemente un cortaviento, pero de tela tipo lana. Y bueno, otra vez branded BMW. Increíble. Sus reflectores atrás. Increíble. Sus bolsillos laterales. Es un suéter. Como todo lo que vemos en la gama de BMW, el nivel de detalle, señores, de estos suéteres y de toda esta ropa, estas telas donde están los protectores, donde puedes sacar los protectores para lavar el suéter, estos bordes que dicen totalmente BMW, todos tienen su nombre, el nombre del modelo del suéter, todos tienen un quote, una reflexión, la inspiración en la cual se hizo el suéter o cualquiera de las prendas. Indiscutiblemente, la recomendación es vengan y vean las cosas, porque muchas personas no se imaginan la diversidad de cosas que tiene BMW. Lo hablábamos en el capítulo anterior. La gente no se imagina que hay para todo y de todo, un poco, ¿no? Fíjate que en dos capítulos hemos hablado de trajes de carrera, hemos hablado de los trajes de hacer off-road en calor. Hemos hablado de las botas largas, hemos hablado de las botas cortas, hemos hablado de las chaquetas de aire, hemos hablado de los jeans. Esos jeans son un jean. Esto es más bonito que los jeans normales que uno compra. Fíjate los bordes de los bolsillos en cuero, el branding de BMW en la chapa de bronce, la costura en marrón. Sí, totalmente. Su etiqueta, o sea, un pistón bordado aquí. Increíble. Un tornillo con cabeza plana y todo en los bolsillos. No son remaches, es un pantalón hecho a conciencia, con su refuerzo, todas las costuras dobles. O sea, esto es un jean mejor hecho que los que uno puede comprar con un Levi's o con un Wrangler o que con protección para andar en moto en la cadera y en la rodilla y con el cierre para poderlo pegar en la chaqueta. Yo creo que los jeans es algo que la gente, cuando vas a salir en la moto, mucha gente se pone su chaqueta. Todo el mundo se quiere poner siempre la franela, ¿no? El distintivo de la marca. Pero no piensas en los jeans. ¿Tú crees que cualquier jean, con cualquier jean que tú te pongas, un Levi's o un Wrangler, como tú dices, cualquier pantalón, cualquier marca, estás bien? Sin embargo, el nivel de abrasión de esta tela es totalmente diferente a la de un jean
convencional. Tiene rodilleras, rodilleras que no van a ser unas rodilleras que te van a molestar en el momento. Fíjense lo flexibles que son. No parece que lo sientes, pareciera que no tuviese. Y tiene los protectores de la cadera. Son unos pantalones de tallo alto, bien cómodos para la moto, para cuando te sientas en la moto y precisamente subas, no se te abre atrás. Horrible. Y vuelvo yo y repito, o sea, lo mismo que le estaba diciendo antes, la gente desconoce que esto existe. Y ahora te tengo otro dato mejor. ¿Cuánto vale un jean bueno? Bueno, un jean bueno, si estamos hablando probablemente de un Diesel, que es una buena marca, no debe costar menos de $300, $350. $300. Con protección, que se pega de la chaqueta, 2 años de garantía, o sea... Increíble, definitivamente increíble. Vale la pena, si estás equipándote, si quieres tener tu ropa adecuada para el uso que tú le estás dando a tu moto, no escatimes en esto, ya te compraste la moto. ¿Sabes qué duele más? Un golpe, una operación, un raspón. Una persona que de verdad se ha sufrido una caída en una moto sabe lo que es un raspón largo. ¿Sabes qué duele? Una fractura de tobillo porque golpeaste con el huesito el pie. Totalmente. Y la gente no se compra los botines de andar en moto. Totalmente. Especialmente diseñados para andar en moto. De paso, son unos botines que tienen un look espectacular. Espectacular, o sea, no es algo que tú digas, ay, no me voy a poner esas botas porque son unas botas de moto. No, son unos botines con los que tú puedes salir todos los días a la calle con este tipo de botines. De hecho, yo los uso a diario para venir a trabajar. Cuando vengo en la moto y me lo quedo puesto todo el día, venme a oler lo que llaman los sneakers, porque parece un sneaker. Tienen su cierre mágico de arriba, igualito que todos estos bichos de esta tendencia, branded, con su gomita para abrirlo y cerrarlo fácil, para que lo puedan hacer con los guantes puestos. Tiene su branded aquí, tiene su protector de tobillo. Increíble, de verdad que increíble. Su tirita para que lo puedas colocar y quitar. Son... Eso... Igualmente vale lo mismo que unos botines normales. 2 años de garantía, protegido contra los golpes, diseñado para andar en moto. Mira este. Su protección es para la palanca de cambio en el otro pie. Todos sabemos que no tenemos palanca de cambio, pero no se ve horrible que claro, un bicho sí, con protección el otro sin protección. Otro, exactamente. En gris, en azul, en negro, en blanco. Esto no pesa nada. No, esto es nylon. Esto es una tela elástica. Pero mira, tiene la protección para protegerte el tobillo. Totalmente. Bueno, estos botines están espectaculares, indiscutiblemente te protegen en el momento de una caída, ese huesito que siempre es el que pega. Y bueno, también me imagino que te protegen bastante de la abrasión cuando te caes, y si te caes a una velocidad más o menos y arrastras tus pies, un rasponcito en un pie no debe ser nada agradable, y con la línea de BMW tienes cómo solucionarlo. Y el huesito este, el del tobillo, eso es una pelotita que cuando golpea se astilla. Wow. Y le sale entonces eso para curarse lleva tiempo. Esto te lo protege. La abrasión. No hay ningún material que aguante más abrasión que el cuero. ¿Okay? Esto solo tiene más protección a la abrasión. Pero también tienes esto que tienen refuerzo contra la abrasión. ¿En dónde más va a haber abrasión? Increíble. ¿Okay? Y las suelas son duras. A propósito, la gente llega y me dice, no, pero esto no dobla, eso es a propósito. Claro. Para que te dé confort mientras tú andas en la moto. Si tú te pones un zapato que la suela es suave y llevas el posapié de la moto por un tubito, te va a empezar a molestar. Sí, te va a molestar, claro. Y después, cada vez que cambie, tienes que hacer fuerza con todos los músculos del pie, mientras que con esto no. Cuando vayas a frenar, también tienes más control sobre el freno. La suela de las botas de andar en moto tiene que ser más dura que la de un zapato normal. Estas son más duras, estas son más suaves, pero aún así son duras, a propósito. Bueno, están escuchando al experto de BMW, señores. Tenemos una línea entera, completa. No, aquí falta algo. ¿Qué te falta? Los guantes. Ajá, los guantes. Hablamos de eso. Un tema súper importante, los guantes. No se puede salir sin guantes.
La primera caída, el primer resbalón, lo primero que tú vas a poner van a ser las manos y tú tienes que estar siempre con tus guantes puestos. Así es. Urbano, tenemos varios tipos de guantes urbanos. Déjame quitarte esta bota aquí que no te ves. Ok. Ahora sí. Ajá. Guantes urbanos. Nada más traje algunos. Traje algunos para mostrarlo, para que veas qué diversidad. Las manos, después de la cabeza, lo que uno más utiliza son las manos. Bueno, hay gente que no utiliza la cabeza, pero es lo que... y definitivamente, las manos, entonces tienes una superficie de contacto que siempre colocamos cuando nos caemos. La reacción natural es poner las manos. Se raspan, no puedes hacer nada en tu vida, nada hasta que eso se cure. Correcto. Y después tienes los nudillos. Cuando impactas contra las cosas, lo primero que impactas es eso. Y si se fractura un nudillo, se te echa a perder el dedo para siempre. Okay. Entonces, los guantes tienen que tener protectores de nudillo. Fíjate que estos, que ni siquiera tienen diseño llamativo, tienen protectores de nudillo aquí. ¿Ok? Estos tienen un diseño más llamativo, tienen sus protectores de nudillo. Interesante que estos guantes son Gore-Tex, o sea, estos guantes son 100% impermeables. Estos son los guantes impermeables, por eso te dije, te saqué dos modelitos rápidos nada más. Estos guantes son impermeables, son para climas fríos, para, ¿sabes? Mientras que estos son, dejan pasar el agua, perforados, tú puedes ver los huecos, son huecos bastante grandes, de los más pequeños, para clima más cálido, pues para que pase el aire. ¿Qué más podemos hablar de ellos? Bueno, tienen sus uniones aquí hechas en tela elástica, para que sean más cómodos. Para que tengan la comodidad que necesites por los guantes. Fíjate que, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la diferencia entre un traje triple A? Igual hay guantes triple A contra guantes doble A contra guantes A. Okay. Ok. Los guantes triple A incluso tienen unidos dos dedos, el meñique y el anular. Están unidos entre ellos porque el dedo meñique es muy, muy, muy flexible, muy débil. Ah, imagínate. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Son más incómodos. Claro. Estás todo el tiempo así con el dedo así. Tipo rana, estás tipo rana. Entonces, como, igual que la ropa, vas sacrificando nivel de protección para dar comodidad. Igual que las botas triple A son unos botones con metal en la punta, con que vas sacrificando para que sea más flexible, para poderte las poner de diario, para poder, ¿ves? Bueno, lo importante, a ciencia cierta, es que tengas toda tu protección. Toda la protección la consigues aquí en Motorcycle of Miami. Todo lo que necesites, sea cual sea tu estilo, rally, adventure, carrera, commute normal, vas en una motico chiquita, o simple y llanamente te quieres vestir de BMW porque te gusta la ropa, aquí está. Es que eso, a eso iba. No nada más la protección. También tenemos cosas que cero nivel de protección, que es lo que se llama nivel de protección C. Ok. Ok, eso simplemente puede ser un suéter. Un suéter. Mira, un suéter. Aquí tenemos un suéter. Esto es nivel de protección C, lo cual quiere decir no te protege de nada. Pero es una pieza BMW, muy bonita, con su referencia a las motos. Chévere. Su capucha branded. ¿Sabes? Está bueno para llevarlo, no sé, en la maleta de la moto, para cuando vas a hacer tus paseos. Sí, te vas a un restaurancito, te lo pones. Ok. Bueno, tienen que saber eso. Hay de todo. Todo lo consigues directamente acá en Motorcycle of Miami. Puedes conseguir lo que necesitas con protección, lo que necesitas sin protección, el color que te gusta, el color que quieres regalarle a tu esposo, a tu esposa, a un amigo, a una amiga, el día del padre. El uso que le vas a dar. Lo quiero para off-road, lo quiero para motocross, lo quiero para carrera, lo quiero para ciudad, lo quiero para calor, lo quiero para frío. Y todo. Si estás comprando BMW, estás comprando calidad. Indiscutiblemente, no te vas a arrepentir de usar este tipo de ropa de BMW, no te vas a arrepentir de usar este tipo de zapatos espectaculares, de verdad, que puedes usar a diario. Y vas a estar cubierto y te vas a sentir bien. Te ves bien, te sientes bien, eso dicen por ahí, ¿no? Me recuerdan las botas Reebok esas que estaban de moda cuando yo era chiquito. Tal cual, bueno, te digo, recuerdan a las botas Reebok, que yo recuerdo haber usado esas botas. Con los cierres mágicos aquí arriba. Pero también tienen un toque de botas un poquito más fancy que tú ves hoy en día. No, yo digo el estilo, pues, el diseño. Sí, no, indiscutiblemente. Fíjate que esos son cueros, distintos cueros, para que den colores distintos.
Este es otro cuero distinto, perforado para que entre el aire. Bueno, importante una cosa, Gore-Tex. O sea, también te protege. Puro material de calidad. Puro material de calidad. Señores, no lo piensen mucho, no estén comprando cosas que no saben, vayan y vean, pruébense. Aquí puedes pedir tus cosas online, obviamente, pero nunca vas a tener la misma sensación de cuando tú te pruebas una bota, te la ves 2.000 metros. No, sí, 20.000 pies cuadrados de inventario tenemos acá en Motorcycles Miami, donde hay de todo y para todos, desde la talla más pequeña hasta la talla más grande, el color que existe, el que no existe. Si no existe, te lo inventamos. Aquí en Motorcycles Miami, lo más importante, cosa, déjense asesorar. Aquí la gente está certificada por el MW, hace clases, estudia, están certificados por Klein, están certificados por Schubert, están certificados por Revit. Todo el mundo pasa por entrenamiento, por instrucciones, por capacitación, para que cuando tú vengas, te podamos decir qué es de ¿qué lo, es lo que necesito? Tenemos, lo que tú deberías estar escogiendo. Totalmente. Ah, que voy a estar paseando en Miami durante el día para ir a la universidad y venir, o para ir al trabajo y venir. Ya nosotros te podemos decir, bueno, escoge entre estas chaquetas que están aquí. Total. No, pero es que a mí me gusta la de cuero, que si quieres te la compras, pero no sirve para eso. Exactamente, exactamente. Ok. Totalmente válido. Entonces, bueno, una vez más, gracias al experto Alan García por explicarnos todo con relación a la marca de BMW. Yo voy probando todas las cositas por ahí, les voy dando mis comentarios. Muchísimas gracias por seguirnos aquí. Si quieren algo específico, simplemente escriban al WhatsApp, por Instagram, por WhatsApp, YouTube, por la página web, por email. Nos contactan y nosotros los guiamos con quién tienen que hablar. Y no se, la semana que viene, de pronto hablamos de algo totalmente diferente, porque es que tenemos mucho de qué hablar. Así entonces, es. No se lo pierdan. Dale, pues. Chao.